Capítulo 37. Tierra cuarto. Sabio. A medida que crecí para entender cada vez menos la vida, aprendí a amarla cada vez más. Jules Renard. Naruto parpadeó con sueño mientras se frotaba la nuca, tratando de calmar el dolor que se había asentado allí. Miró a su alrededor, ignorando el latido sordo por todo su cuerpo mientras miraba el pequeño cráter a su alrededor. Sus ojos se abrieron con horror cuando recordó cuando despertó por primera vez el Rinegan, los recuerdos de la destrucción que había causado en su visión. Rápidamente se sacudió cuando vio que Fu lo observaba desde el otro lado del claro, su mirada parpadeando entre él y algo detrás de él. Fu. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Intentó ponerse de pie, pero sus músculos abrasadores protestaron de manera bastante violenta y todo lo que consiguió por sus problemas fue un bamboleo bastante vergonzoso cuando sus piernas cedieron debajo de él. Gimió cuando una nueva ola de dolor nauseabundo recorrió su cuerpo y, cuando levantó la vista, esta vez Fu ya estaba a su lado, mirándolo con preocupación. Él sonrió ante su preocupación antes de despedirse de ella, esta vez usando su shakujo para apoyarlo mientras se levantaba, con un poco más de éxito. Kurotsuchi. La rubia miró a su alrededor para ver a un niño bastante grande que llevaba el uniforme estándar de Iwagakure correr hacia una niña vestida de manera similar que gemía al lado de un árbol que tenía una abolladura del tamaño de la cabeza sospechosamente en el tronco. Miró a Fu, que también había mirado a los dos Iwanin antes de mirarlo con su habitual expresión inexpresiva. Tu despertar fue bastante, violento. Naruto solo parpadeó antes de asentir ante su breve explicación él sacaría toda la historia de ella más tarde. Por ahora se movió hacia los dos tan rápido como pudo, lo cual, desafortunadamente para él, no fue tan rápido. Cada paso lo hacía apretar los dientes al sentir que caminaba sobre las brasas, algo que realmente había experimentado cuando Chiriku tomó una de sus extrañas lecciones de entrenamiento. ¿Estás bien? La niña, o al menos él asumió que era una niña de sus rasgos faciales. El pelo corto y negro y el marco bastante juvenil hacían que fuera difícil de distinguir, logró levantar el cuello para mirarlo. Naruto fue más bien tomado por sus ojos rosados, sin pupilas. Como los de Zu, eran bastante exóticos, pero rápidamente negó con la cabeza mientras miraba hacia abajo con preocupación. U. Uh. Al final de Kurotsuki, ella había levantado la vista solo por su visión borrosa, para alimentarla de una manera bastante extraña. El hecho de que su mente estuviera particularmente confundida por el golpe no ayudó mucho. Se encontró mirando a un niño decididamente lindo con el cabello rubio besado por el sol, enmarcado por el sol, dándole una mirada casi santa. Esto se acentuó por la túnica de monje que llevaba y el bastón en el que se apoyaba. Ella encontró sus ojos fijos en los de él, aunque por la forma en que él estaba entornando los ojos, ella no podía ver de qué color eran. Jeje, bigotes. Ella se rió ligeramente, estirándose para tocar las delgadas y negras marcas de nacimiento del niño antes de que la realidad se estrellara contra ella, deteniendo su mano a unos centímetros de la cara ahora bastante divertida de la rubia. Retiró la pierna ofensiva antes de levantarse con toda la gracia que pudo reunir como una orgullosa Iwagakure Kunoichi desafortunadamente, con una lesión en la cabeza que la dejó mareada y desorientada, que se le antojó de repente tropezar con sus propios pies, directamente hacia el sorprendido monje. Cuando cerró los ojos con fuerza, su mente ya estaba repasando las numerosas bromas que Akatsuki definitivamente haría a sus expensas después de esto. Sin embargo, después de unos segundos pasaron y ella no encontró su rostro firmemente plantado en el suelo, tentativamente les abrió un poco. Para su sorpresa, Naruto la sostenía por la cintura, con una mirada preocupada grabada en sus rasgos de bigotes que lograron poner un toque de rojo en sus mejillas, a pesar del hecho de que él era unos años más joven que ella. Ahora, mirándolo, sin su visión nadando y distorsionando todo lo que, podía verlo con bastante claridad y el parecido con el flash amarillo era más fuerte que nunca. Ella negó con la cabeza, negándose a reconocer el hecho de que se había preguntado si él crecería para ser tan guapo como el hombre antes de toser indignado y enderezar su ropa. Hum, gracias por eso. Naruto simplemente asintió agradablemente, su rostro aún mostraba indicios de preocupación por ella. Algo que confundió a la niña, considerando que vivía en Iwa, donde las demostraciones de emoción se consideraban debilidades que podrían explotarse. Por supuesto. No estás herido, ¿verdad? Kurotsuki se erizó ante la implicación de que estaba herida, como si fuera tan débil. Por supuesto, cuando ella lo miró con furia, descubrió que su enojada respuesta se moría en su lengua y sus rasgos volvían a fundirse en una mirada de confusión disimulada apresuradamente. Por alguna razón, ella solo sabía que Naruto no estaba insinuando que ella era débil, él estaba honestamente preocupado por ella. Esto, por supuesto, la tenía perdida ya que solo había conocido al chico y por lo que ella sabía, él ni siquiera sabía quién era ella. 1. No era como si no hubiera visto a la gente preocupada o a ella antes. Cuando estaba en su equipo de Genin, su sensei a menudo tenía esa misma apariencia cuando logró lesionarse entrenando. Por supuesto que probablemente se debió al hecho de que ella era la nieta honrada del Sandaime Metsuchikaje. La cara de Naruto cambió a una de alivio cuando se reclinó un poco hacia atrás, una vez más apoyándose en su Shakuhou pesadamente. Eso es bueno. No sabría lo que haría si te hubiera herido de alguna manera. Kurotsuchi asintió tambaleándose ante su orgullo cuando una Kunoichi finalmente rompió su confuso exterior. Por supuesto. Me llevaría más que un estúpido golpe en la cabeza para sacarme. Ella encontró su pecho hinchándose ante su propia declaración, pero la expresión de alivio silencioso de Naruto no cambió, solo asintió una vez con una pequeña risita. Bien, ahora sí puedo. ¿Quiénes son ustedes dos? Kurotsuchi y Akatsuchi solo parpadearon una vez en sorpresa. Naruto y Fu volvieron a estar en la carretera, el primero se veía mucho mejor que hace unas horas. Había tomado un uso liberal de su camino preta, pero Naruto ahora estaba casi al 100%. Había tomado muchas explicaciones de ambas partes antes de que los dos pares se separaran. Kurotsuchi y Akatsuchi tuvieron que volver a patrullar de todos modos. Una vez que se resolvió el malentendido y los dos Iwanin comprendieron que Naruto no tenía control sobre sus acciones cuando explotó, dudaron, pero les permitieron irse. Kurotsuchi le había estado lanzando miradas extrañas mientras hablaban, era como si ella estuviera tratando de resolver un rompecabezas increíblemente difícil e ingenioso, y estaba fallando en ello de manera miserable. A por otro lado, después de que toda la prueba se había aclarado y se dio cuenta de que su compañero no había sido atacado, demostró ser un niño muy alegre y amigable. La mayoría de las veces, Fuu se mantuvo fuera de la conversación como siempre. Solo le ofrecía asumir los eventos cuando se le pedía. Ahora caminaban en silencio por un camino un tanto en desuso en el corazón de Tsuchinokuni. Naruto estaba practicando el primer paso de la manipulación de la tierra, mientras que Fu le estaba lanzando una mirada sutil ocasional por el rabillo del ojo. El ejercicio consistió en cambiar las propiedades de una piedra, manipulando su forma entre roca dura y tierra blanda. Cuanto más grande sea la piedra y más rápido pueda cambiar entre las dos formas, mayor será su control. Al menos en teoría. Naruto se había acostumbrado rápidamente a la técnica, manipulando fácilmente pequeñas piedras en la tierra suelta usando el chakra de tierra pura. Cambiar la tierra de nuevo a una roca sólida, sin embargo, demostró ser el aspecto desafiante. Sin embargo, su experiencia al manipular la arena de Shukaku fue de gran ayuda ya que la tierra no se deslizaría simplemente entre sus dedos, ya que podía levitarla justo sobre su mano. Fu lo había estado observando durante la última hora mientras caminaban, sus rasgos cada vez más preocupados con cada minuto que pasaba hasta que se sintió obligada a hablar. ¿Estás seguro de que está bien que entrenes tan pronto después de recuperarte? Naruto dejó caer la tierra flotando sobre su palma en su sorpresa. Fu normalmente estaba muy callado cuando viajaban y rara vez hablaban. Era algo con lo que no se sentía incómodo a pesar de que disfrutaba de la conversación al apreciar la calma. Se limpió el shock y le dirigió una sonrisa agradable al recoger una piedra nueva, un poco más grande, del camino, reanudando el ejercicio. Estoy bien, Fu, no hay que preocuparse por mí. Estoy bien. Las palabras tranquilizaron un poco a Fu, pero no hicieron nada para borrar la preocupación grabada en sus rasgos. Un pensamiento la golpeó mientras caminaban. Algo que había estado molestando en el fondo de su mente por un tiempo. Naruto, me gustaría intentar encontrar a Tsunade del Sanin. Una vez más, la tierra que estaba flotando sobre la palma extendida de Naruto vaciló y cayó de su control cuando casi se tropezó con sus propios pies. Cuando se recuperó, se volvió y miró a Fur con sorpresa, boquiabierto. abierto. ¿Qué? ¿Por qué? Fur casi se rió de su vergonzosa exhibición antes de enderezarse, mientras un ceño fruncido sobrepasaba sus rasgos. Kurotsuchi mencionó que ella estaba en el área. Me gustaría encontrarla y pedirle entrenamiento. Naruto parpadeó y ella lo tomó como una señal para elaborar. Después de todo ella había brotado esto más bien de la nada. Cuando estabas acostada allí, inconsciente yo, ella miró hacia abajo, con vergüenza escrita en su rostro, cuando se negó a mirar a Naruto a los ojos. Me sentí tan inútil. No había nada que pudiera hacer para ayudarte. Se las arregló para mirar hacia atrás, con una pequeña sonrisa tirando de su rostro por lo demás abatido. No quiero volver a sentirme así, así que quiero encontrar a Tsunade y pedirle que me entrene. Naruto asintió lentamente mientras, inesperadamente, atrajo a Fu a un cálido abrazo. Entiendo. La chica se sorprendió al principio. Mientras que una persona cálida, Naruto, rara vez era la que iniciaba un contacto íntimo como este, al menos con ella. Tentativamente, aunque ella envolvió sus propios brazos alrededor de su espalda mientras él frotaba suavemente los círculos sobre los de ella. Sentí lo mismo con Shizuku, indefensa, inútil, incapaz de hacer nada mientras la veía sangrar en mis brazos. Ella lo sintió tensarse ligeramente a su alrededor mientras sus ojos se abrían en shock. Naruto no había hablado mucho sobre Shizuku desde que ella había muerto. No se había dado cuenta de que en realidad la había visto morir. ¿Pero por qué Tsunade? Se separó de ella, para decepción de Fu cuando su cálido cuerpo fue reemplazado por el aire frío de la mañana. Fuwa sintió vacilante cuando comenzó a caminar de nuevo, con la cabeza baja en el pensamiento. Si tengo que aprender Ninjutsu médico, entonces debería intentar y aprender de lo mejor que hay. Naruto suspiró ante eso. Tenía sentido, pero no aliviaba tanto sus preocupaciones. Tsunade era un Konoa Shinobi y, por mucho que hubiera llegado a la paz con su pasado en esa aldea, todavía tenía miedo de volver a encontrarlos, incluso si ella no había puesto un pie en la aldea durante más tiempo del que él había estado vivo. Supongo que tienes razón, pero ¿cómo se supone que vamos a encontrarla? ¿Y cómo pretendes convencerla para que te entrene? Dudo que vaya a decir que sí de inmediato Fury mantuvo los ojos rectos mientras caminaban, el enérgico aire de la mañana manteniendo sus sentidos alerta. Eso la hizo detenerse por un momento, no habiendo considerado mucho más que simplemente encontrarla y pedirle su entrenamiento. ¿Hasta dónde llega tu capacidad de sentir a través del vapor de agua? Naruto parpadeó antes de mirar hacia arriba pensando. Bueno, pasivamente cuando estoy quieto a unos 250 metros, pero si lo hago como un pulso, puede llegar hasta un kilómetro, pero solo obtengo una imagen estática, y cuanto más alejada está la firma, más borrosa y desenfocada se vuelve. Fuwa sintió rápidamente mientras su ritmo se aceleraba ligeramente. Luego podemos usar eso para encontrar la firma de chakra más grande en cualquier ciudad que pasemos. Como Sanin, es muy probable que sea la más poderosa de la zona. Naruto se encogió de hombros ante la lógica. Técnicamente era sensato, pero las posibilidades de que estuvieran en la misma ciudad que la hembra Sanin eran bastante escasas. Por todo lo que sabían ella ya se había ido del país. Había muy pocas razones para que incluso un ex ninja Konoa estuviera en Kuni por mucho tiempo. ¿Y cómo planeas que ella acepte entrenarte? Fuu se detuvo de nuevo, frunciendo el ceño. Este era posiblemente el más expresivo que había visto a la chica de cabello menta durante mucho tiempo. Voy a tratar con eso cuando y si viene. Con eso su ritmo se aceleró aún más, y Naruto podría haber jurado que vio los primeros indicios de una sonrisa emocionada en sus rasgos. Él simplemente suspiró con una sonrisa y aceleró para alcanzarla. El entusiasmo de Fu fue sorprendentemente contagioso. Por supuesto, una semana sin ningún éxito sería suficiente para frenar el entusiasmo de cualquiera, sin importar la fuerza. El dúo había ido de ciudad en ciudad, sin ningún orden en particular, en su mayoría vagando en cualquier dirección que les gustara. Fu había comprado un pequeño mapa que llevaba y tachó las ciudades a medida que avanzaban. No era del todo eficiente, ya que siempre existía la posibilidad de que Tsunade pudiera viajar a una ciudad en la que ya habían estado, así como la posibilidad siempre presente de que ella pudiera abandonar el país todos juntos. Hasta el momento, habían visitado 11 ciudades diferentes a lo largo de la semana, solo se habían detenido el tiempo suficiente para comprar los suministros que necesitaban y permitir que Naruto intentara detectar a Tsunade. Normalmente, su técnica de vapor de agua solo permitía un máximo de unos pocos cientos de metros, pero si realmente utilizaba sellos de mano para enfocar el chakra, podía enviar un gran pulso de su propio chakra a través del vapor de agua. Era demasiado poco para ser recogido, excepto por un experto ninja sensor, pero lo suficiente como para darle una imagen estática precisa de la Tierra a su alrededor hasta un kilómetro. Recordó la primera vez que lo intentó, o lo recordó con más precisión de los recuerdos robados de Yagura, algo a lo que todavía se estaba acostumbrando. Era similar a usar demasiados clones de sombra. Recibió una enorme sobrecarga sensorial cuando su mente trató de comprender la información de un área de 2 kilómetros de diámetro. Casi se desmayó entonces y allí. Sin embargo, después de un tiempo de aumentar lentamente el alcance de la habilidad, fue capaz de acostumbrarse a ella. Así que aquí estaban, en la duodécima ciudad que habían visitado, subiendo una colina que marcaba el centro del área urbana. En este punto, Naruto no tenía muchas esperanzas de encontrar a Tsunade, aunque había adquirido mucha práctica con la técnica de manipulación de la Tierra durante el tiempo que pasaron viajando. Estaba bastante seguro de que pronto podría pasar a la segunda etapa, lo que implicaba pasar su mano a una roca golpeándola antes de volver a extraerla, dejando la piedra sin marcar. Podía ver que también sería bueno para desarrollar una tolerancia al dolor en los momentos en que uno fallaría, algo de lo que Iwanin parecía especialmente aficionado. Mizushouka y nojutsu. Rápidamente corriendo a través de los sellos de las manos, Naruto se preparó cuando un pulso de su chakra salió de su cuerpo en todas direcciones. Hubo un momento de retraso antes de que todo repentinamente volviera a él, haciéndolo estremecerse cuando un modelo del área se construyó en su mente de repente. Ur, no creo que me vaya a acostumbrar a eso. Furu se paró a un lado. Toda esta semana había sido mucho más enérgica de lo habitual y era refrescante en comparación con su fachada estoica normal. Sin embargo, incluso su indomable energía se estaba agotando lentamente por los innumerables intentos fallidos. ¿Por qué no tener un clon de la sombra a hacerlo en su lugar? Naruto solo suspiró mientras se levantaba. Él ya había localizado la firma más grande de Chakra en el área, algunos caminos hacia el sur todavía obtendría la retroalimentación mental, solo retrasada. Fuwa sintió mientras empezaban a caminar. Casi se había convertido en una rutina para ellos en la semana pasada. Naruto realizaría su jutsu, buscarían la firma de chakra más grande que pudiera encontrar y, cuando descubrieran que no era tsunade, irían a comprar los suministros que necesitaban y seguirían adelante rápidamente. ¿No podrías usar un tipo diferente de clon? Naruto rápidamente sacudió su cabeza negativamente mientras pasaban por las estrechas calles de la ciudad, entrando en un área un poco más sembrada llena de casas de juego y bares. No conozco clones elementales, e incluso si lo hiciera, son solo una fracción de la potencia del original. Supongo que un clon de agua podría realizar la técnica, pero es muy probable que la tensión la disipe. Aunque algunos los clones de sombra alrededor de un área que utilizan simultáneamente la técnica formarían un perímetro excelente. El rubio asintió para sí mismo mientras caminaba. Cuando el clon se disipa debido a la detección de algo, el usuario no solo sería alertado de la posición del enemigo, sino también de su fuerza, capacidad de chakra y números. Era bueno que la técnica de clonación en la sombra fuera un Hohakure Kinjutsu o Yagura, podría haber sido aún más poderoso. Ellos están aquí. Naruto se detuvo fuera de una sala de juegos bastante normal y sin pretensiones con un cartel que claramente decía a los transeúntes que también ofrecían alcohol. Naruto frunció el ceño ante eso. El juego era lo suficientemente malo en sí mismo sin que los clientes también se emborracharan. No podía imaginar que Tsuna de the de estuviera en un lugar como este y estaba casi listo para simplemente irse, cuando Fu lo derrotó y entró justo debajo de los flaps. Oí ustedes dos, no se permiten niños. Naruto se agachó detrás de Fu solo para ser recibido por un hombre corpulento detrás de un escritorio sucio, que señalaba un cartel que decía claramente no menores. Detrás de él había un corredor que tenía muchas puertas que conducían a lo que sin duda eran salas de juego. Podía escuchar los sonidos reveladores de los dados que caían en las copas, así como el subsiguiente grito de victoria o gemidos de derrota. Chon era un juego bastante simple. Se colocaría un número determinado de dados en una taza y se arrojaría, los jugadores lo estarían si el número total de puntos fuera parejo, show o impar, an. A pesar de ser técnicamente mal visto, los monjes de vuelta en el templo solían tener un pequeño juego cada semana donde los monjes podían apostar sus tareas para la próxima semana. Después de un tiempo, aunque a Naruto se le había prohibido jugar, debido a que tenía una suerte absurda en el juego. Cuando se había quejado, el maestro Chukaku simplemente le había dicho que no se convertiría en un muy buen monje si nunca tuviera que hacer ninguna tarea. En el momento en que Naruto acababa de imaginar que estaba adolorido por perder, todavía pensaba eso ahora, aunque en voz baja. Disculpe, no estamos aquí para apostar. En realidad estamos buscando a alguien. El hombre no parecía impresionado por el joven monje y por la joven igualmente joven de pelo verde que había entrado en su establecimiento. Obviamente, no creía que tuvieran dinero en ellos, por lo que hablar con ellos no tenía sentido, incluso cuando no había nadie más en la habitación. Lo siento, no puedo dar a conocer los nombres de los patrones. Ahora vence a Gaki Naruto, frunció el ceño ligeramente. Tan cerca podía sentir la gran firma del chakra a través del vapor de agua en el aire y podía distinguir la forma más vaga de una mujer. Eso no necesariamente significaba nada, pero él no quería simplemente alejarse sin verificar primero. Él asintió una vez con el mismo ceño fruncido que estropeaba sus rasgos y condujo a un Fu decididamente abatido del edificio. Se sentaron en un banco al otro lado de la calle para esperar a que saliera la mujer. Ei hey, Fu. La niña miró hacia arriba, obviamente habiendo pensado en cómo esto reduciría su tiempo de viaje si este no resultara ser Tsunade. ¿Sí? Naruto siguió mirando la sala de juego, sintiéndose incómodo estando alrededor de un establecimiento tan sórdido. Tuve un pensamiento. Fuu solo asintió mientras ella seguía su mirada distraídamente. ¿Sabes cómo se ve Tsunade? La chica de cabello menta solo parpadeó por un momento antes de colgar su cabeza repentinamente. De hecho, no sabía cómo era el legendario médico. Debido al hecho de que Konoha y Taki eran aliados, y la cantidad de tiempo que había estado inactiva como Kunoichi, Tsunade había sido bastante baja en sus prioridades cuando se trataba de enseñarle sobre el famoso Shinobi. Además del hecho de que era médica y tenía una fuerza increíble, en realidad sabía muy poco acerca de la mujer. Se sentaron allí durante una hora más, casi en silencio mientras Fur se revolcaba. Naruto trató de alegrarla, pero la mayoría de las conversaciones se tornaron incómodas y las dejaron en silencio nuevamente. Finalmente, aunque la firma de chakra que Naruto había observado dejó la sala de juego. Resultó ser una mujer alta, con el pelo largo y rubio, unos tonos más claros que los suyos, en dos largas colas de caballo. Llevaba un pequeño aori verde con gamblé escrito en la espalda en kanji sobre una camisa de kimono gris claro y pantalones azul marino que combinaban con el color de su obi. Por supuesto, los ojos incrédulos de Furo estaban fijos en otra cosa, o más correctamente, en otras dos cosas mientras su mirada parpadeaba entre el generoso pecho de la mujer y su propio pecho, mucho más modesto. Por supuesto, Naruto se levantó en un instante. El sonido revelador de su Shakuhou tintineó cuando se apresuró a alcanzar a la mujer mientras doblaba la esquina hacia la siguiente calle. Fu repentinamente salió de su conmoción provocada por los celos y lo persiguió, alcanzándolo justo cuando la rubia se dirigía a la mujer. Perdóneme. La mujer se detuvo por un momento, la mujer a su lado también se volvió. Era una niña más baja y delgada de unos 20 años, con el pelo corto de color marrón oscuro que colgaba justo por encima de sus hombros. Llevaba un kimono azul marino más largo que se detenía a mitad de la pantorrilla, acentuado por un borde blanco grueso y un novia azul claro sobre una camisa de malla. Curiosamente, ella sostenía un pequeño cerdo que llevaba una nate y un collar de perlas que le daba un aspecto decididamente femenino. ¿Sí, qué quieres con Gaki? La primera mujer tenía un ligero insulto en su voz, probablemente más que un poco borracha si el olor de su aliento era algo para continuar. No serías tsunades en Judeldensex o no Sanin, ¿verdad? Naruto en realidad no tenía ninguna esperanza de que finalmente hubieran encontrado suerte. De hecho, si es que deseaba que no lo hubieran hecho, llegar hasta aquí solo para descubrir que este jugador borracho era el legendario médico en sí mismo sería bastante decepcionante. ¿Y qué pasa si soy mocosa? No tenemos negocios a menos que esos cobradores cobradores hayan comenzado a enviar pequeños monjes para hacer su trabajo sucio. Naruto suspiró ante eso, corrección. Esperaba que este jugador borracho, endeudado, no fuera Tsunade Senju. No estoy aquí por ninguna deuda. Simplemente estoy buscando a Tsunade porque mi amiga quería hablar con ella. Los ojos ligeramente desenfocados de la rubia mayor se volvieron hacia Fu e incluso en su estado de ebriedad pudo distinguir el marco ágil y construido de un kunoichi de entrenamiento. Se giró para mirar a su compañera, tambaleándose ligeramente por el alcohol mientras daba una sonrisa torcida que solo devolvió parcialmente la mujer más tímida. "Oye, mira Shizune, ¿no es lindo? Una pequeña fanática quería verme." Volvió a concentrarse en Fu, quien en este momento no estaba segura de qué pensar de la mujer que tenía delante. ¿Qué quieres, un autógrafo o algo así? Naruto levantó una ceja ante eso, preguntándose si en realidad era Tsunade o alguna mujer borracha que deseaba jugar con ellos. ¿Así que realmente eres Tsunade Senju? La mujer se giró hacia él, mirándolo de cerca por un momento con ojos nebulosos y verdes. El único. Naruto tuvo que abstenerse casi físicamente de ponerse la cara en las manos cuando la mujer adoptó una postura absurda que exponía mucho más de su escote de lo que era apropiado, prácticamente empujando su pecho contra su cara. Fue en momentos como estos que se alegró de ser un monje, por lo que podría permanecer casi desconcertado por la exhibición inapropiada. La mujer detrás de Tsunade, Shizune, si escuchaba bien, parecía hacer eco de sus pensamientos mientras ella gemía ligeramente. De repente, Fur tosió suavemente en su mano y toda la atención una vez más volvió hacia ella. Disculpe, Tsunade-sama, me gustaría que me entrenara en Ninjutsu médico. Hubo un momento de silencio mientras la mujer rubia solo miraba a Fur con incredulidad antes de estallar en una carcajada. ¡Ja! Muy bien, Gaki. ¿Yo entreno a un mocoso como tú? Como si ya tuviera a Shizune aquí. La mujer agarró con brusquedad a Shizune en un abrazo de un solo brazo, que tenía a la pobre muchacha presionada contra el busto de la mujer. No es que Tsunade pareciera notarlo en lo más mínimo. Naruto frunció el ceño ante eso cuando la luz abandonó los ojos de Fu. No quería que ella volviera con la misma niña apática e inexpresiva que había sido antes. La búsqueda de Tsunade le había dado una razón para seguir adelante: motivación y propósito. No podía soportar ver que se extinguiera. Si es una cuestión de compensación, le aseguro que puedo pagar cualquier cosa. Fur miró a Naruto, con una sorpresa bastante evidente en su rostro. Ella sabía que no tenían mucho, apenas lo suficiente para sobrevivir de una ciudad a otra, así que si él estaba ofreciendo, eso significaba que estaba planeando crear el dinero, rompiendo su propia regla para ayudarla. Se sintió conmovida, pero el momento se rompió cuando Tsunade resopló burlonamente de esa manera odiosa que sólo los borrachos podían manejar. Sí, incluso si creyera que un monje pipsqueak como tú podría tener el dinero necesario para captar mi atención, ese no es el punto. En realidad, se sorprendió bastante cuando el rostro de la mujer adoptó una expresión más seria, todavía ligeramente desfigurada por lo desenfocados que parecían sus ojos. Ser un médico nin lleva años de arduo trabajo y dedicación. No tengo tiempo para sentarme a enseñar a un mocoso, e incluso si lo hiciera, tienes que tener el control para que la enseñanza signifique algo. Echó un vistazo rápido a Fu, haciendo que la niña se sintiera como un trozo de carne en exhibición en una carnicería. Y dudo que lo hagas. El agarre de Naruto alrededor de su Shakuhou se apretó ligeramente mientras sus ojos se estrechaban aún más. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de probarse a sí misma? Tsunade se volvió hacia él, su rostro ahora mostraba una mirada de molestia a estos dos niños persistentes que parecían no darse cuenta de un firme no cuando lo vieron. Mira, mocosa, como dije, no tengo tiempo para lidiar con esta mierda. Tengo mejores cosas que hacer. Naruto levantó una ceja, mirando hacia atrás por donde habían venido antes de volver su mirada a la mujer. Le impresionó ligeramente que él realmente pudiera mantener el contacto visual con ella, muchos hombres se habían alejado más antes de ahora. ¿Te refieres a beber y apostar el poco dinero que seguramente te quedará? Tsunade se enderezó, con las manos en las caderas mientras una sonrisa satisfecha se extendía por su rostro. Exactamente. Ahora vencer a Mokoso. Se giró con desdén solo para encontrar a Naruto aún directamente frente a ella, haciendo la parpadear y preguntándose qué tan borracha estaba. Incluso Shizune se quedó sin aliento, no habiéndolo visto moverse cuando de repente apareció en su camino. Podríamos simplemente seguirte hasta que decidas ayudarnos. Te aseguro que, como monje, honestamente no tengo nada mejor que hacer. Tenía una pequeña sonrisa serena en su rostro, pero su rostro entero insinuaba algo más peligroso. Sin embargo, se perdió en el estupor borracho de Tsunade. Un gruñido apareció en su cara, ahora completamente cabreado con estos niños que se interponían en el camino de ella y su hotel. Dije que lo superaste, o tengo que lidiar contigo. Naruto solo sonrió y se movió ligeramente hacia un lado, indicándola con una mano mientras la rubia mayor lo miraba. Por supuesto, continúa entonces. Tsunade resopló con desdén antes de pasar junto al chico, lanzándole una mirada mordaz mientras pasaba. Shizune se apresuró a seguirla, asegurándose de darles a los dos niños una rápida sonrisa de disculpa y saludar antes de irse, el cerdo en sus brazos desentrañando lo que también sonaba como una disculpa. Cuando alcanzó a su maestro, suspiró tristemente. Ella conocía la mirada en la cara de Tsunade y no era un buen augurio para la siguiente persona que incluso la enojaba. Tsunade Sama, ¿estás seguro de que era mejor dejarlo así? La mujer mayor parecía dispuesta a responder con una mordaz respuesta antes de soplar de forma no comprometida. Eh, solo son mocosos, por la mañana habrán renunciado a esto. Ahora, vamos, perdí mi zumbido y necesito otra bebida. Shizune gimió lastimosamente pero dócilmente siguió a su amo de todos modos. Urk. Tsunade se despertó a la mañana siguiente con la perdición de todos los bebedores habituales, o cualquier bebedor, la temida resaca. Por supuesto, a diferencia de todos los demás bebedores, lo único que le tomó fue una palma verde brillante y Tsunade estaba perfectamente bien, sin ningún indicio de su dolor de cabeza anterior. Ella suspiró satisfecha mientras se vestía. Sonriendo levemente al notar que Shizune había colocado su ropa en una pila limpia y ordenada, lista para que ella se la pusiera. Una vez vestida, se estiró, frotándose ligeramente la espalda para aliviar el dolor que siempre venía después de dormir, una de las muchas desventajas de ser tan tetona. Se tomó un momento para respirar profundamente antes de abrir la puerta del pasillo del hotel en el que se alojaban, solo para mirar hacia abajo y ver un familiar trapeador de cabello rubio con puntas recogido en una cola de caballo hasta el hombro. Ah, Tsunade-sama, estás arriba. El rubio le sonrió, apoyándose ligeramente en su shakuhou sin preocuparse por nada en el mundo, mientras sorbía distraídamente de una pequeña taza humeante en sus manos. ¿Te importa un poco de té? But I'm a trance in it too Fire when the strong hits you That's it, friend? Yes